Sin dientes y abocados. Creo que ya de por sí el libro, el título de este libro es algo diferente. Entonces, claro, pero es que tú eres como autor, ¿qué nos vas a decir, no? Que leamos este libro, que tenemos que tenerlo en nuestra estantería. Sí, obviamente os voy a decir eso, pero tiene un motivo y tiene un porqué. Y es que seguro que hay, o tú, o tu hermana, o tu cuñado, o tu cuñada, o tu primo, tu amiga, tu vecina, cualquiera, tu compañera del cole de tus hijos, no sé, hay un montón de gente que están preguntándose, oye, ¿qué es esto del BBL Winning? ¿Qué es esto del BLW? ¿Cómo podría hacer para no tener que pasar por las papillas? Oye, ¿y los sólidos? ¿Si aceptará a mis hijos bien los sólidos o no? ¿O qué puedo hacer para que tenga mi hijo una mejor relación con la comida? Hoy en día que intentamos darle lo mejor a los niños y que tengan una buena alimentación, ¿o cómo podemos hacer para que de alguna manera nuestro hijo coma brócoli, coma verduras, etcétera? Pues todas esas dudas que nos surgen, que si tendrá bastantes nutrientes, que si estará el calcio cubierto, si el hierro, que si darle cereales, si tenemos que darle más alimento sólido o menos sólido, cómo darle la fruta, en qué momento darle este alimento o el otro, cómo introducir un alimento o cuándo introducirlo, qué alimentos no deberíamos introducir hasta el año, todo eso está de una manera no solo explicada muy profesionalmente por Melissa, que es la que lleva la parte, toda la parte de nutrición de este increíble libro, sino que además está explicado de una manera divertida, está muy fácilmente entendible, es estéticamente muy bonito y diferente a lo que podemos encontrar en las estanterías cuando buscamos un libro que hable sobre el BBL Winning. Entonces creo que todo eso hace que junto con las recetas que aporto al libro, son más de 50 recetas enfocadas a cada momento de la etapa del crecimiento de vuestro hijo o de vuestra hija, donde hay recetas para 6 meses, para 9 meses, para 12 meses, a partir de los 12 meses, donde hay recetas que son horneadas, todas son con alimentos de temporada, con alimentos frescos, no hay precocinados, es como hacer tus propias hamburguesas, cómo hacer tus propios nuggets, cómo darle, hacer una boloñesa de lenteja roja, no sé, hay un montón de recetas diferentes adaptadas a cada momento de la etapa del niño e incluso en qué formato darlas, en qué tamaño, etcétera, que hacen de este libro, junto con algo fundamental, que creo que es súper importante y hay una gran necesidad, que son menús. Hay un menú adaptado a las 6, un menú de ejemplo de una semana para cuando tu hijo tiene 6 meses o cuando tu hijo tiene 9 meses, que nos puede dar una idea de cómo confeccionar las comidas. Menú adaptado también a las recetas que tiene el libro, que nos puede dar ideas, ¿no?, de cómo podemos hacer la comida en casa entre semana. Y todo eso lo englobamos y lo recogemos en este increíble, para mí increíble, libro.